¡Ey! Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un poquito más pronto hoy, ¿eh? Pero lo que dije ayer, que hoy tenía que abrir más pronto, o no abría. Así que, aquí estamos. Como veis, Song of Horror, vamos a empezar juego nuevo. Me lo han vendido bastante bien, ¿vale? Un rito, básicamente. Y tengo curiosidad, entonces, vamos a ver. Me sale continuar porque le di a iniciar para ver que todo fuera bien. Y ahora no puedo borrar esta partida. No sé cómo se hace. Entonces, si le damos a ranura 2. Sí. Y sería nueva partida, ¿no? Vale, ok. No sé cómo se borran los saves, la verdad. Como siempre, juego nuevo. Vamos a revisar tema volúmenes y tal. Que volumen general, música, hombre, no lo digo muy alto, ¿eh? Por cierto, el otro día me acabo de dar cuenta, el otro día me fijé, ay, cuando tabulas tal, es verdad, que las alertas estaban muy bajitas. Voy a subirlas 2 decibelios, que es como estaban antes, solo que las bajé para lo del evento de la no hit y no las he vuelto a poner. Voy a dejarlo así de momento. No parece que esté muy alto. Pero bueno. ¿Qué es esto? Ah, vale, que lo pone aquí la descripción, ¿no? Solo historia, por favor. O sea, esto es easy, ¿no? Dame un respiro. Dificultad más sencilla. No, esto es very easy, easy, normal y hard, ¿no? Vale, pues normal. Sin más, ¿no? Subtítulos, tal. Esto en principio debería estar guardado. Me lo pone todo en medio. El juego no... creo que no tiene mucha calidad gráfica, pero si me lo pone todo en medio, vamos a darlo en medio, que no me quiero liar, ¿vale? Y sin más, ¿no? Voy a empezar ya para estar un ratillo, porque luego me tengo que ir. Y si no empiezo ya, pues no hago nada, ¿no? Tarea una horita y media, 2 horas. A lo mejor es corto hoy, pero por lo menos corto a que no haya. Así que sin más, empezamos. A ver cómo, de qué va, o sea, de qué va. ¿Qué tal el jueguito? ¡Hostia! Rebeca. ¡Rebeca! ¡Grande! ¿Te tocaba ya la resub? Gracias, Raquel, como siempre. ¡Qué miedo! En teoría es de sustillo el juego, ¿eh? Pero... ah. Vale, creo que... no, no. No, está bien de volumen. ¿Y ese man? Está bien de volumen, ¿no? Para una experiencia totalmente inmersiva se recomienda el uso de auriculares y manejo con mando. Yo lo oí bien, vale, guay. 25 de septiembre de 1998. ¿Por qué me lo ha puesto en medio? No tiene tanta calidad gráfica, ¿eh? Piso de Daniel. Está ahí, es gameplay. Hogar dulce, hogar, vale. Tengo muy buenos recuerdos de esta foto. Mi vieja linterna me ha sacado más de un apuro en medio del campo. Vale. Se mueve como muy lentito, ¿eh? Vale, acabas de llegar a casa, en verdad. Va a echarnos un meo, ¿no? El baño está como nada más entrar. La tubería del retrete apestan, como de costumbre. Pero loco, échate un meo. ¡Ah, no puedo pasar al baño! ¡Ah, ah, no puedo! Okay. Pienso pasarme el domingo tirado en el sofá escuchando jazz.
¿Qué ganas tengo de ver el último episodio de Expediente X? ¿Lol? Del 98. Tiene sentido, ¿no? Hostia. Todo limpio como tiene que ser. Todo limpio y aquí unas cajas de pizza, ¿eh, man? Todo no está limpio, en verdad. La pizza no está muy allá, pero al menos me quito el hambre. Me quitó. La pizza no estaba muy allá, man. No vuelvas a llamar ahí. Aún queda café, aunque siendo viernes por la tarde, elegiría algo más relajante. Una cerveza. No tengo hambre y menos mal, porque no he hecho la compra. Vale, ¿qué pretende el juego que haga? Supongo que explorar hasta que pase algo, ¿no? Pero loco, no cierres las puertas detrás de ti, que estás en tu casa. ¡Hostia! Oh, crikey, seriously. ¡No jodas! Antes he entrado y no se ha triggereado lo del teléfono. Puede ser tiempo, sin más, ¿no? Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? Sí, man, que eres médico. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Pero, again. Ya te puede pagar bien, Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Total, ¿eh? Si es viernes por la tarde, vete a comprar. Shit. Está todo abierto, ¿sabes? Even I should be too important for that. I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Oh. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Pero ahora está reformado. Teoría. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Ahí está reformado. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Vale, tiene pinta de ser muy peliculita esto, ¿eh? Muy narrativo y tal. Me queda usted bastante regular. ¿Por qué? Porque era un alcohólico. Demasiado Husher vive el escritor Sebastian Tal con su mujer Catherine y su hijo no sé quién. ¡Le han censurado la matrícula! O no tiene matrícula. Eso es ilegal, ¿eh? Se la da de presidente. Un viernes cualquiera. Eso no te gusta, no te cae bien. Por eso. Un triciclo. Un triciclo. No sabía que Husher tiene hijos pequeños. Para no engancharse a esto. A no ser clasista. Un poco sí, ¿no?
Hello. Ey, ¿en verdad estás entrando? Is that music? I better take a look. Te suda la polla, ¿sabes? Vale. Cada personaje llevará consigo una fuente de luz para encenderla y apagar la pulsa RT o el R3. Una vez encendida, puedes apuntarla usando el tal, ¿vale? Haz esto, no solo permitirá iluminar la zona concreta, sino que también te permitirá interactuar con ciertos objetos, ¿vale? Tu fuente de luz es inagotable. No tengas miedo a la hora de usarla. Fino. Bueno, o sea, hago así. ¿Por qué enciendes la luz en una casa? La alarma parece apagada. Mejor. Si salta, tendré que dar unas cuantas explicaciones. La verdad es que sí. Estás allanando una casa, realmente. Parecen guías turísticas. Cada personaje. Porque es tonto, te lo estoy diciendo ya, un poco sí, la verdad. Sí, hay varios personajes. Y en teoría, si se muere uno en cada capítulo, pues en el siguiente ya no va a estar. Cosas así. Tiene pinta, la verdad. Hay bastante ropa colgada. ¿Habrá alguien en casa? No lo sé. Hay música, por tanto. Hazel parece... aparece en alguna de estas fotos. El resto deben de ser familiares suyos. ¿Un cuadro? ¿Qué cuadro más deprimente? Nunca colgaría esto en mi casa. Unas maletas. O sea, que alguien se pira, ¿no? Qué raro. ¿Qué hacen aquí todas estas maletas? Alguien se va. Con permiso. Buen día. Vale, aquí sí que no veo un culo. Un tablero de ajedrez. Encaja bien en el estilo aristocrático de la casa. Vale, no está sonando el piano. Está sonando... la mierda esta. ¿Cómo se llama? Gramola, creo. ¿No? Revistas de arte. No está sonando esta mierda. ¿Y qué coño está sonando? El piano no es. Menudo piano, esto tiene que sonar como Los Ángeles. Parece que viene de aquí el sonido. Hay algo en el pomo de esa puerta, tú. Una carta. Documento, vale. Hay que encontrar un objeto examinable. Para inspeccionar o obtener información de él, pulsa A. Además, para revelar posibles secretos, puedes girarlo mediante... Vale, sí, lo de siempre, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, leer. Apreciado Sebastián, ¿cómo estáis? Faltaría a la verdad si dijera que no estamos todos impacientes por leer tu nueva novela. Escucha, amigo mío, debo pedirte un favor personal. Adjunta a esta misiva te envío una de las últimas piezas que hemos adquirido para la tienda. Una caja de música con curiosas tallas y ornamentos. La calidad de su manufactura es asombrosa. No obstante, no es este su aspecto más destacable. La melodía, Sebastián, es peculiar. Tienes que escucharla por ti mismo. No lo había oído nunca y mis intentos por encontrar la partitura, averiguar su nombre o el de su compositor han sido infructuosos, pero no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Esta música que suena? ¡Oh, Junrito! ¿Qué tal? ¿Cómo estábamos? God of War. Es este el God of War. Yo he ido a la tienda y me han vendido esto. ¿Este es el God of War? ¿Es este? Sí, lo dije ayer. No sé si estabas cuando lo dije. Pero que hoy tenía que empezar más prontito y acabar prontito porque tengo lío luego. Vale, ¿y aquí qué pone? ¿Me ayudarías a descubrir más información sobre esta caja de música y sobre su melodía? Te quedaría muy agradecido. Recibo un cordial saludo. Isaac Faber. Postdata. He incluido la poca información que he podido reunir sobre la mencionada caja. Carta dirigida a Sebastian P. Hasher. Interesting. Vale, bien. Y puedo entrar aquí. Que yo creo que cuando lo dije no estabas completo, así que. ¿Qué?
What can there be a door there? Uy, es verdad, ¿cómo puede haber una puerta ahí? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Han dejado todo por medio. Me recuerda a mi piso de estudiante. Es una caja de música lo que está sonando, así que claramente hay música tal. Radio tiene que ser más vieja que yo. Los rifles es... Vale. Vamos para adentro, ¿no? Para adelante, gente. Quizá, puede ser que estuvieras a lo mejor con los perretes. Ay, qué miedo. Dios, está altísimo, tú. Hermano, ¿qué tiene eso? 500 vatios la caja de música. Pero si me, es... Te mereces morir. Mereces morir. Si no aseguras la puerta, merece morir. I'd hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. Es imbécil. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. Mentira, me dijeron al principio del juego que era inagotable. The hours went by until turning into days. Pua, te moriste de hambre. I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror. Qué miedo. Sometimes worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations, nightmares. Estoy a decir, la música seguía sonando. And the song from that music box. Sí, tiene un problema con cerrar las putas puertas el tío, ¿eh? Impossible place. I wondered if I was going to die there. Sí, sí, es todo raro esto, ¿eh? Tres días después. Es como algo paranormal. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Qué pena que estemos en el 98 y no hayan móviles. I don't think so, and if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town. On Highway EB-15. No, otra más. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. Rescátame, loca. Call me if you find me. No, al Dani. Aquí no hay main personaje, ¿no? Sí, sí, el man tiene un problema con cerrar las puertas detrás de sí y por eso ha muerto. Ha pasado 3 días. Un cuerpo humano puede aguantar una semana sin beber agua. Ni comer. Ah. Edad 4. Tiene 40 años esta señora. ¿Qué estás hablando, hermano? Fuente de luz. Vela. La vida ha puesto a prueba a Sophie muchas veces, pero nunca ha podido con ella. Cuando se vio obligada a dejar a Daniel, esta es la mujer. Fue precisamente su capacidad de superación la que la salvó. Esta es la ex. Reforzada de la... Comprendo. Te doy desde el sofá con el iPad. Y un boxer durmiendo encima. Eso es felicidad. La buena vida. Felicidad. Vale. Tienen habilidades. Como, o sea, stats, ¿no? Velocidad, sigilo, fuerza. Vale, supongo que vamos con la pava esta, ¿no? Porque es lo que toca, rescatar a Daniel. Se van a ir metiendo todos ahí. Ese es el final del juego. Meterlos a todos en esa misma habitación. Y de momento interesante. Me parece un poco lento el tema del control, pero me recuerda
me recuerda más al Until Dawn y al Detroit y tal, cómo se mueven los personajes, interactuar con los rollos, ¿sabes? Y tenías que venir de noche, obviamente, porque venir de día, ¿para qué? Con una pava que tiene una puta vela. Una vela, es una vela. Me encanta que sea una vela y su fuente de luz es inagotable. Vale, sin más, yo como jugador sé dónde está Daniel. Voy a ir del Tiri, pero claramente la puerta no va a estar, ¿no? ¡Ey! ¿Voy a abrir? La mansión Hasher. The door was open. Is there anybody home? Sí, tú grita. Que si hay un ladrón, probablemente no venga por ti. Es boba. Era en esta, ¿verdad? Sí, era aquí. Era aquí. Luego aquí. Con David Guetta. No te imagino. Ahí. Era la melodía la creó David Guetta. Esta puerta está cerrada con llave. Yo cabría debajo de esta mesa con facilidad si necesitas esconderme. Ese comentario, compañera, un poco por la cara. No, me estás metiendo presión porque te sale del culo. La mesa está puesta para 4 personas, pero no parece que llegaran a comer. No puedes correr, ¿verdad? Ni nada. No corre el perso. Uy, ese espejo. Mal rollo. Platos y libros en el mismo armario. Una organización curiosa. Platos y libros en el mismo armario. Un poco. A esa persona hay que pegarle una patada en la boca, la verdad. No veo nada en el espejo. Está cubierto de mugre. Vale, necesito la llave. Qué puto mal rollo. Ahora empieza el juego. Se viene. ¿Van a morir todos los personajes? Una vajilla delicada y bastante elegante. Está cubierta de polvo. Pues pensé que iba a ser un poco más diferente el juego, pero es como muy Until Dawn el rock. Una caja de cerillas. ¿Cómo que usar? Pero si tengo una vela, ¿para qué quiero cerillas? Bueno, igual. Me recuerda a eso, al Until Dawn. ¿Hay algo sobre dónde? Ah, esta mierda. ¿Es un iPad? Ah, no, no es un iPad, la verdad. Es un anillo. Base de una llave. La base de una llave partida en dos. Fíjate bien, hay marcas de rotura aquí. Vale, necesito encontrar la otra parte y pegarlo. Parece necesario. ¿Tengo inventario? No tengo. Vale. El inventario se abre con el L1. Un poco random, la verdad. Tengo la caja de cerillas. ¿Y esto qué es? Una vela. La vela de ella, ¿no? No la puedo combinar. Vale. Seguramente tengo que usar la vela para pegar las partes. ¡Hostia! ¡Qué miedo! El niño que dibujó esto me da miedo. ¿Qué pone? Saúl, 7. Saúl, compa. Pero te llevas el dibujo de Saúl, déjalo ahí. ¿Estás loca? Hostia. Ha salido agua debajo de la pila. Y con ese cable ahí, que vas a electrocutar, quita. Quita que te me mueres, ¿eh? Aún queda algo de café en la cafetera. Vale. Necesito una llave. Sí, sí, es más tensión y puzzle. Vale, hay que quitar la luz, ¿no? O activarla, ¿no? No, entiendo que quitarla para el cable, ¿no? Conservar cereales. Un montón de alimentos no perecederos. ¡Y! ¿Qué es esto? Una lata de aceite de motor. La lata está grasienda al tacto y casi llena de aceite. Me la llevo. Vale, no parece que pueda interactuar con nada más aquí.
Vale, he apagado sin querer la de esta. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Me he cagado. Vale. ¿Qué ha sido ese ruido? Mejor comprobarlo antes de volver ahí fuera. Para escuchar una puerta, acércate a ella y cuando parezca el icono de correspondiente, manténlo pulsado. Presta atención a lo que oigas al otro lado de la puerta. Y hay que pulsar. ¿Qué fue eso? Parece que no se oye nada raro. A partir de ahora, podrás escuchar en las puertas que den a lugares que no hayas explorado. En ocasiones podrás hacerlo también con las demás. Presta atención a los iconos cuando esté delante de una puerta. Para orientarte puedes usar el mapa, ¿vale? Que te mostrará lo que hayas descubierto hasta el momento. Ábrelo pulsando L3. El mapa se actualizará constantemente con información de interés. Consúltalo a menudo. Ha dicho algo y lo he quitado como un imbécil. No pasa nada. Vale. Vale, las zonas a las que no he entrado están como con un... este tachado, ¿no? ¿Puedo salir? Voy a salir con toda mi polla. Hola, buen día. ¡Ah! Me he equivocado, tío. Gilipollas. Es el otro botón. Vale, yo vine por ahí. Tengo que ir al comedor. No puedo escuchar. No puedo escuchar en todas las puertas. Vale, voy para adentro, ¿eh? Me suda la polla. Me suda la polla. Yo cabría aquí. Ah, no, sí que he estado. Sí que he estado. ¿Y por qué se ve como un ojo tachado? No lo entiendo. Ah, eso es que no puedo escuchar. No sabía que no puedo ver. No lo entiendo. Bueno, aquí tengo que venir. Obligatoriamente, porque es donde está la puerta que tengo que abrir para Daniel. Vale. Tengo que ir al piso de arriba. Hostias. No parece que pueda escuchar en todas las puertas, ¿eh? ¡Ah, ese escondite! ¡Ah, es el escondite! Joder, pues como, es como, no te ven ahí, ¿no? O salga algún bicho a la velocidad que se mueve esta pava. Ver tantas botellas juntas me recuerda a Daniel. Y también, y a tiempos muy desagradables. Y también no. Hay algo ahí, ¿eh? Una planta marchita. Igual que en mi casa cuando tengo mucho trabajo en la galería. Las revistas, que ya las leímos con Daniel. Loco, se mueven todo lento. Me pone nervioso, ¿eh? Hay restos de hollín alrededor de la chimenea. Quizá podría encenderla de alguna forma. Usar, ¿no? Usar. Ah, con la X. Necesito algún combustible. ¿Y el aceite qué es? ¡Sos boba! Lata de aceite, una lata de aceite de motor. Esto tiene que prender, ¿no? Pues nada. ¿Ahí arriba qué hay? Nunca he entendido la gracia que tiene asesinar animales indefensos por deporte. Yo tampoco, la verdad. Novela escrita por Hasher. No me considero fan, pero reconozco que sus libros son adictivos. Vale, estamos aquí. Vamos por esta puerta, ¿no? Puedo escuchar. Yo no digo nada, ¿eh? Biblioteca. Vale. Novela histórica. Ok. Debo admitir que podría pasarme semanas en la biblioteca. El logro terráqueo del siglo XVIII. Hasher debe de tratar
con coleccionistas muy selectos. Los años 40, Hasher es anticuado hasta para su herramienta de trabajo, aunque admito que es bonita. Vale. Siguen pasos, ¿eh? Veo una llave en el cajón, pero está atascado. Tengo que engrasarlo. No te quiero decir nada para que averigües tú. Mira, seguro que no se oía nada en la otra puerta. Yo no oí nada. Esa ahí te ha funcionado como un reloj suizo. Llave maestra. Una llave de aspecto antiguo. Estaba en el cajón atascada a la biblioteca. Vale. Vale. Espada japonesa, las dos parecen auténticas. Posiblemente encajarían en un museo. ¿Vosotros oísteis algo? Yo no oí nada, ¿eh? Sus cambios de cámara, su vieja, tú. No estoy segura. No sé. Vale. Tenemos dos llaves. Entiendo que la llave maestra no va a abrir la puerta que me da a la habitación de donde estaba Daniel. Así que vamos a ir a la cocina de nuevo. ¿Qué es? Mira. Me cago en su puta madre, ¿sabes? Solo diré, cuando se escuche lo sabrás. Ah, vale. O sea, se oye claro. No, no lo cojas, no es tu puta casa. No es tu casa. Suena lo que te salga de la pinga, la verdad. No es tu casa. Ya no suena. Exacto. No es tu problema. Vamos a probar por si acaso. ¡Sí sirve! Me oyen cosas, me da mal rollo, ¿eh? No puedes pillar esto. Destornillador. Un destornillador plano bastante deteriorado para el uso. Por el uso, perdón. Me sirve. Hostia. Julia, ayer vi otra puerta aquí. Pasaba por el comedor y escuché la melodía de la caja de música de papá. Entonces entré y vi la puerta. Fui corriendo a buscar a mamá, pero cuando volvimos ya no estaba. Me regañó por inventarme cosas. No es justo. Había una puerta vieja, distinta de las otras. Incluso tenía una llave en la cerradura. Si vuelve a aparecer, voy a entrar y dejarla abierta. Más lista que Daniel. Así mamá me creerá. Saúl. Vi la puerta rara que decía Julia. La que no estaba antes. Mamá estaba muy enfadada y gritaba a Julia. Esa puerta me da miedo. Voy a esconder la llave en la casa de muñecas y a ocultar las 5 muñecas. La volveré a poner cuando mamá y Julia se olviden de la puerta. Una tendrá hambre y esperará a la cena, así que su amiga cocinará para ella. Otra estará leyendo mientras su mamá se ducha. La fea vigilará la puerta para que nadie entre. ¿Cómo? ¡Esto es un acertijo ya! No entiendo una mierda. ¿Qué diablos? Cosas. La mesa es un desorden total. Cigarros, libros, vasos. Lo han revuelto todo. Olor a tabaco. Armas de pared. Supongo que por eso se me resuelta desagradable esta sala. Qué puto mal rollo. ¿Qué desorden y qué desorden? Sí, está bastante estándar, la verdad. Un tocadiscos con un disco de Vivaldi. Soy más de shopping.
pero tampoco me parece mala elección. ¡Loco! La puta música me está poniendo tensísimo. No puedo escuchar siempre, o sea. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Escóndete! Daniel. ¿Es eso tú? ¡Daniel, ¿de qué eres, boba? ¡Escóndete! Vale. Algo está intentando entrar. Tienes que impedir que abra la puerta. Para acumular fuerza, pulsa repetidamente A. Para empujar la puerta con todas tus fuerzas, pulsa RT. Vale. Encima del chopet. Yo del chopet vegano. No, chopet no. Era como mortadela, ¿no? Lo que comprábamos. Que ya no está, ¿verdad, Raquel? ¿Tú lo has vuelto a ver en el súper? Joder, tío, qué pena. Estaba bastante bueno. Estás a salvo, pero no debes confiarte. Aquello que ha intentado entrar podría seguir al acecho. Determinados sucesos te permitirán volver a escuchar en las puertas de habitaciones ya visitadas. Comprendí. Actuar con precaución puede salvarte la vida. Oh God, what the hell just happened? What was pushing that door? Unas manos raras, loca. Okay. Pero escóndete, loca, que vienen los bichos. Vale, 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 vale. O sea, no puedo ir a la, no puedo ir a la cocina ya, ¿no? No podría. No lo he buscado. Unas manos locas, sí, la verdad es que esas manos locas te roban el amor, la felicidad y el color. Pero mi manzana, puta, esa es la referencia. Vale, vale. Hostia, no puedo ir a la cocina. Tendría que salir por el pasillo y correr como si no hubiese un mañana para mi casa. Pero claramente no va a serlo esta tía, ¿no? O sea que, bueno. ¿Puedo escuchar ahora? No puedo escuchar. Mondongo. Vale, me he cagado con el mondongo. Es posible. Es posible que este juego me tenga más tenso que Tenshinhan. Sí. A ver, ha mirado para arriba la pava. No voy a ir arriba. O sea, me suda la polla. Me suda la polla. Es que no puedo entrar, claro, porque ahí están las manos locas esas. Hay una puerta aquí delante. Voy a ir a esa puerta antes que ir arriba. Estoy en el PC. Te acabas de perder el susto del mondongo. No se oye nada. Bueno, esta habitación es safe. Tío, ¿por qué esta casa tiene tantas puertas, loco? Uy, esta puerta. Esta puerta no tiene razón de existir, ¿no? Cerrada con llave. ¿Qué tal si utilizo mi llave maestra? Easy peasy, ¿no? Ya volveré. ¿Eso que se oye, qué coño es? Una antigua bicicleta de paseo. Está algo maltrecha, pero es bonita. ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica!
El marica es yo porque me ha asustado con el mondongo. Una vieja caja de metal. Hecha de metal. Y cubierta por el óxido. Está cerrada. Fusibles. ¡Wow! Y hay aquí un increíble. ¿Cómo se abría el inventario, gente? Un increíble tal que esto hacemos. Combinar con esto. Fusibles. Cuatro fusibles estaban dentro de una caja de metal. Ajá. No sé mucho de electricidad. A ver qué hago con esto. Hay que volver a poner la luz en algún momento, ¿no? De la existencia. Un montón de herramientas desordenadas, pero ningún destornillador plano. ¡Pero si ya tienes uno! ¡Idiota! Aquí está la caldera. No tiene corriente. Da igual que el al igual que el resto de la casa. Vale. Pero tío, yo... Ah, coño, es lo mismo. Leer. Funcionamiento de la caldera. Apagado, pulse el botón izquierdo. Encendido, pulse el botón central. Vaciado, pulse el botón de derecho. Okay. En caso de avería en el circuito que impida el correcto funcionamiento de la caldera, puedes realizar un apagado de emergencia manteniendo pulsado el botón azul pulsado. Manteniendo el botón azul pulsado durante 4 segundos. Vale. Pero no hay corriente. Vale, ok. Ah, por entrar al sótano y pirarme. Sí. Sí soy, la verdad. ¿Me has descubierto? Sí que soy. Podemos entrar, ¿no? ¡Que tengo una llave maestra, loca! ¡Que te calmes! No puedo. Uy, ¿por qué no puedo? ¿La llave maestra no funciona en todo? ¿Por qué? Porque tiene un candado, a lo mejor. Creo que está cerrada por... ¡Ah! Por dentro. Vaya. Vale. Tiene pinta de que el tema de los fusibles va a estar abajo, ¿no? Entonces... Hombre, esto tiene pinta de fusibles. Pero por algún motivo no puedo interactuar con ello. A tomar por culo. Vamos para abajo. Hay que poner la luz, ¿no? ¿Hugo? Hay una nota. Acertijo de la caja fuerte. Leer. Querida Julia, has dado el primer paso para resolver el acertijo que te he preparado. He escondido tu muñeca favorita en la caja fuerte y he cambiado la combinación. Ya que quieres ser detective de mayor, vamos a ver cómo resuelves este caso. La nueva clave es la siguiente. El número de nuestra casa. 53, ¿eh? Creo que era... No. Puedo mirarlo en las notas, entiendo. La edad de Saúl. Ni puta idea. La década del año en que se pintó el cuadro que hay en el pasillo. Pero, compañero, el pasillo de la planta de arriba. Nada más subir la escalera. Vale, mucha suerte, investigadora. Ok. Besos de papá. Papá, me cago en tu puta madre, ¿vale? Vale, entiendo que... Oye, no tengo notas. ¡Ay! ¿Cómo veo las notas? No entiendo, ¿eh? ¿Algunos vinos? Vale, me suda la... ¡Ah! ¡Qué susto, cojones! Lo de Saúl lo sabes. ¿En serio? Pues no me acuerdo. Es que... Lo que he leído... ¿Dónde coño está lo que he leído? O sea, ¿no hay un registro de notas? Mención. Me estoy equivocando de botón todo el rato. ¡Loco! ¡Que esto también lo apaga! ¡Que este botón! ¡Ah! Lo encontré.
Examinar. Este es el cuadro. Saúl, 7 años, vale. Saúl tiene 7, es verdad. No me acordaba del puto dibujo este de mierda, que me cago en su vieja. La casa. Me lo dijeron al llegar, pero no sé si puedo salir y mirarlo. Supongo que sí. Y tendría que ir arriba. Esa botella no parece un puto PNG. La botella del fondo es, parece un puto PNG, ¿verdad? Tremendo dibujazo, la verdad es que sí. Trastos viejos. La lavadora tiene pinta de que no estaba aquí antes de la casa. Que la casa. Trastos viejos amontonados, nada útil. Ah, que no está aquí para poner los fusibles. Ah, que hay más. Joder, es enorme el puto desván este. Raro. Jarrones orientales. Son buenas piezas. Es una lástima tenerlos aquí guardados. La verdad es que sí, están como un poco amontonados por la cara, ¿no? Parece que ya no usan este armario, está vacío. Como que está vacío, no lo has abierto, la verdad. ¡Eh! ¡Los fusibles! ¡Qué susto, coño! ¡Su vieja! Aquí ha pasado algo. Los fusibles están derretidos. Cámbialos. Vale, a ver. Ah, 20 amperios. Yo creo que va por el color, ¿no? 15 amperios, 20 amperios, 25 y 10. Pero no hay notas ni nada. O sea, ¿el puzzle lo tengo que hacer con esto? No lo estoy entendiendo. Coño, no me había fijado en los fusibles estos que ponen 25, 50, 30. Vale. Con esto. Es con esto. Vale. Hay que hacer el circuito para que dé. Hostia, pero esto es un tema, ¿no? Con esto tengo que llevar la cantidad de amperios. Entiendo que van a ser 20 y 25 para el de 50. Y el de 10 será compartido con otro. ¿No? No. No, son estos dos y el de 25 para el de 50. Vale, hostia. Si no hay notas es esto. Vale. A ver, no parece muy complicado. Hay que sumar y ya está. Lo que hay que ver es el recorrido. Es decir, si este está conectado, pero no veo entre medias. Entre medias no veo qué cable es cuál. Ah, vale, entiendo que el de en medio corresponde con el de en medio, el de arriba corresponde con el de la derecha, o sea, el de la izquierda con el de la izquierda y el de la derecha con el de la derecha. Vale, tiene más sentido eso. Entonces, si el de en medio es el de 50, al de 50 le llegan desde este de aquí. Desde el rojo. No. Y desde el amarillo. O sea, desde el amarillo y desde el verde. Y el verde va.
El verde hace una cosa medio rara. Vale, el verde es este, ¿no? Porque sube. Sube para aquí y para el otro. O sea, ahí le daría 15. O sea, ahí usaría 2. Pero se divide, no lo entiendo, ¿eh? Si se divide, no lo sé. Entiendo que el verde que sube a ese le daría 15 al de 30. Le daría 15 al de 30. Y este que es el rojo sube y le da 20. No, ya me he pasado, ¿ves? Entonces sería el este aquí. Serían 20 y 30. Ya harían 30. Era fácil, dijiste. Shh, calla. No es fácil, ¿vale? Me estoy liando. Vale, este yo creo que está. O sea, 20 suben, salen por el tal y van al de 30. Y 10 suben y van al de 30. 20 y 10 hacen 30. Fin. Ahora, tenemos 25 que van para arriba. 10 que van para arriba ya son 35. 35 y 15 hacen los 50. Pero este lleva al azul para arriba y no lleva a... No lleva al de en medio nada, ¿eh? O sea, es el azul. Son 15 aquí. Que sí, que no quería soltarlo, ¿eh? ¡Joder! ¿En serio me los quita? Vale, a ver. Dijimos, este aquí. Este aquí. Y este aquí. Vale, no lo coloco porque si no se reinicia esta mierda. Vale. A no ser que resten por algún motivo. Que, ¿sabes? Que se divida. No lo estoy entendiendo. Entiendo que sí que se divide, ¿no? Es decir, si uno está compartido, se divide para dos. No resta. Vale, teoría errónea. Ok, entonces, si no era así. Es que al de en medio le falta potencia, ¿no? O sea, al de en medio le falta. Porque con 2. 20 y 25. Son 45. Ya no le llegan 50. Este son 10 para el de la izquierda. Y 15 son 25. Parece fácil, ¿eh? Pero me estoy volviendo loco. Vale, vale, a ver. Buah, me va a flipar esta mierda, ¿eh? Porque son puzzles que me hacen darle vueltas. Vale, el de allá son 15 y 10. Le llegan 10 y 15 con el azul. Ya son 25. Llegan otros 10 al... Sí. Llegan otros 10 al de aquí. Son tal. Serían 20 aquí y 25. Porque estos son 30. Así es como lo puse antes, ¿verdad? Sí, así es como lo puse antes. No, estaba mal hecho. Está mal hecho. Porque si son 20 en ese lado, van para allá. Ahí ya me he pasado. ¿Qué es este puzzle? O sea, what the fuck. Es sumar, tío, no es tan complicado. Pero me estoy fumando un canuto. Vale.
El último día son 25. Si lo pongo aquí y le da todo el power de una, es que ese no suma con ninguno más, ¿verdad? Así que suma. Suma con el verde de abajo. Suma con el verde de abajo, tío. Hostia, el destornillador no lo tengo ya. Ya no puedo usar más el destornillador. Vale, solo era para aquello. Su puta madre. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay nada más. Claro, estos son entradas y estos salidas. Eso está claro. Fácil el juego, la verdad. Es que cuando me dijiste que era puzzles y tal, no me esperaba ya liarme ya con lo primero que encuentro, ¿sabes? Pero bien, o sea, damos vueltas. Yo, ¿qué quieres que haga? A ver. Ahí solo llega uno, el amarillo, y ya está. Y es para el de en medio. Y el de en medio es el de 50. Luego, ahí llegan. Tres. O sea, el de la esquina de abajo le llegan tres. Le llega a los tres. Según estoy entendiendo, ¿no? Claro, porque llega desde ahí, llega desde el de en medio, sube y se bifurca para los dos. Vale. Entonces, si llega a los tres, debería ser el de 10. Por ejemplo. Luego, el de arriba llega al de la derecha y al de la izquierda. Debería de ser 20. No, no debería ser 20. Porque si no, ya se pasaría el de la izquierda. Esto tiene que ir así, ¿no? O sea, el de 15 y el de 10 para la izquierda son 25. No puedes hacer 25 de otra manera. O sea, con la combinación que tenemos ahora, si pongo el de 20 arriba, se pasa. Si pongo el de 20 y el de 10, se pasa. Si pongo el de 25, se pasa. O sea, estos dos tienen que ir arriba obligatoriamente. Entonces simplemente tengo que... Lo he puesto mal. Increíble. Pues no es así, porque antes probamos al revés. Wow. Mi idea era que pudiera desatornillar uno. ¿Y si este le lleva a los 25? ¿Sobra uno a lo mejor? No sobra. Pues me estoy volviendo loco, o sea... Aquí hay algo, o sea, no estoy viendo algo o lo estoy entendiendo mal. Es que además al de en medio solo le llegan dos. Y el de en medio son 50.
Y para hacer 50 necesitaría 2 de 25. Ya no lo podría hacer, no lo entiendo. No lo entiendo, ¿eh? Un rito de una pista ahí. Estaría guapo, ¿no? O sea, vamos a ver, es que... Si al de en medio solo llegan dos cables... Los cables amarillos... ¿Qué? O sea, sí, pero claro, o sea, sí, hasta ahí lo entendí. O sea, los de la izquierda van hacia arriba. Increíble. Pero si hago 50 y salen dos cables del de en medio, que es el que yo estoy entendiendo, que es el de 50, y esos dos solo van a dos espacios, no hay dos de 25. No lo entiendo. O a no ser que no tenga que ser la potencia completa, sino que no tiene que pasarse. ¿Qué puede ser? Si este y este van para allá, son 10 y 15. Vale. Si de ahí sale ese, son 15. Ya me pasé. Vale, pues son 15 y 10. Y aquí son 20. Y aquí son... No, no es así otra vez, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿El boss final del juego? Esto es el boss final. ¿Qué está pasando? O sea, seguro que luego lo voy a ver y voy a decir, ¿era esta gilipollada? Y no lo estoy entendiendo. Yo creo que es que no lo estoy entendiendo. Sin más. O sea, la lógica es... A no ser que no sea así. El orden. Que el de la izquierda no sea el de la izquierda, el de la derecha no sea, ¿sabes? Sí, el verde da corriente a tres sitios. Eso lo tengo claro. Por lo tanto, comparte la misma potencia. Ajá. Sí, el verde no puede ser el de 25. Porque ya, en cuanto sumes otra cosa más al de la izquierda, ya se pasaría. Tampoco puede ser el de 20. Porque en cuanto le sumes 10 se va a pasar y 15 se va a pasar. O sea que tiene que ser el de 10 o el de 15. Obligatoriamente el de los cables verdes. Exacto, debe ser 10 o 15, claramente. Teniendo en cuenta que también sube. O sea, si le pongo 10, faltarían 15 en uno, 40 en el otro y 20 en el otro. El que más fácil es el de 20, que es el de la derecha.
el de la derecha, ya hemos puesto el de 20 ahí 500 veces. O sea, hemos puesto 10 y 20 y no ha sido. Así que será 15. No puede ser, porque es que en cuanto pongas encima... Claro, en cuanto ponga... Si pongo 15 abajo, el de la derecha, que es de 30, te necesitaría 15 obligatoriamente para llegar. Así que claramente es el de 10. Claramente es el de 10. Si le pongo 15 encima, son 25, así que ya no llega. Tiene que ser arriba el de 20. Y como antes lo pusimos al revés, tiene que ser el de 15 aquí y el de 25 encima. Increíble deducción, Chris. Sos un máquina. El rojo va a dos sitios. Sí, claro. Al primero y al último, ¿no? A los dos de los dos extremos. Son. Es que es. Claro, no puede ser 20. Es verdad. Porque se pasaría. Claro, es que es. Aquí van 10 y 15. Pero si pongo 10 y 15, tenemos 25. El de la izquierda está perfecto. Pero al de la derecha, que solo le llegan 2, son 25, no 30. Por eso digo, si es no pasarse, si es en plan, vale, los pones así y no te pasas, sí. Pero si es que tengo que llegar al mismo, ¿sabes? Al mismo número, no puedo llegar al mismo número. Es exacto, tiene que ser exacto. Pues no lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo, ¿eh? Porque si pongo 20 ahora aquí serían 30. A no ser que el de en medio sea el de la... Claro. El de en medio no es el de en medio. Es el de la derecha. 30, 25... No, ¿verdad? Era así. Era así. Es que el orden no era el orden. O sea, no era primero, segundo, tercero, correspondiente con primero, segundo, tercero de arriba. Hermano. Su vieja, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona esto? Habrá un mal contacto en alguna parte. Vale, tengo que ir ahora a alguna parte de la casa que haya... ¡Ah! El cable de mierda aquel. El cable de mierda aquel que vimos en la cocina, ¿verdad? Madre mía, llevamos 20 minutos en este puzzle, tú. Como el resto sea así, vamos a estar 2 horas para pasarnos esto. La vi... Vale. Tendría que hacer lo de la caja fuerte, ¿eh? Está guapo. O sea, me mola, me encanta, me flipa. Lo que no entendía, o sea, entendía el concepto, pero no entendía el orden. Ese era el problema, que no estaba entendiendo el orden de los putos fusibles. Vale, una vez lo he hecho así, ya ha estado más fácil. Vale. Puedo ir fuera a ver el este de la casa, el número. Porque el número no lo vi antes. O sea, me lo dijo el pavo, pero no me acuerdo. 50 y pico, creo. No sé qué mierdas. El coche de Daniel está aquí. O sigue en la casa, o por fin se ha averiado esa maldita carraca. ¿Cómo coño miro el número? Una cancela está atascada del todo. Debe llevar años sin abrirse. Hostia, pues lo del número va a ser un tema, porque no me acuerdo. A no ser que se vea aquí. Ahí lo tienes. El número está aquí.
Loco, estoy ciego, que flipas, ¿no? Pues no lo estoy viendo, o sea, voy a mirar, intentar mirar mejor, pero no lo estoy viendo, la verdad. Voy a intentar mirar en la puerta otra vez. La cancela tal. Ok. El triciclus. No veo una mierda, ¿eh? En el periódico no pone ni mierdas tampoco. ¡Eh! ¿Es eso? 300... ¿300 qué? Se ve poco, tú. Entiendo que es eso, ¿no? Hostia, no se ve una mierda. ¿Por qué tenías que venir con una puta vela, eh? No es 300. Increíble. Lo dejamos en tareas pendientes, ¿vale? Es que me suena 50 y algo, pero... lo mismo no es. Uy, ¿y esto? Excéntrico y querido esposo, he dejado tu llave en el primer cajón del escritorio de la biblioteca. Los niños estaban muy nerviosos, debería haber... vale, sí, que ya la pillamos, las llaves. Vale, hay que subir. Por aquí no puedo, ¿no? Porque aquí es donde estaba el bicho. Estaba ahí, el bicho. Así que vamos para arriba. Vale, según suben las escaleras, el cuadro no sé qué pinga, me dijo. ¿Era esto? No. ¿Vi la puerta rara? No, esto no es. Es esto, ¿verdad? Sí. La década y el año en que se pintó el cuadro que hay en el pasillo. Nomás subí las escaleras, vale. Este cuadro. La década y el año. ¡Ah, pero que no está! Han quitado el cuadro. Bah, ¡qué cabrones! ¿Sabes? Ajá. No conozco al autor ni al retratado. Como sea este... bueno, no debería, ¿no? La década y el año, pero... todo está en calma en la calle. Una foto. ¡Qué miedo! ¡No mires esta foto! ¡Qué susto! A mí me pasa eso y estoy corriendo escalera abajo y me voy. Que le den por el culo a Daniel, ¿eh? ¡Mondongo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Me he cagado dos veces seguidas! ¡Soy gilipollas! Lo que era dorada de Hasher parece el tipo de novela de que engancha. Vale, no hay nada aquí. Me he equivocado otra vez. Vale, es que no he abierto ni una puta puerta. Vale, voy a abrir esta puerta. Me da
No, no, no. Uf. Uf. Uf, el baño, ¿eh? Uf, el baño. Un trapo. ¡Ole! ¡Wow! ¡Las physics! ¡Wow! ¡Las physics! ¡Qué guapo, ¿no? Gameplay. No voy a conseguir nada con esto. Llévatelo, loca. Hay productos de todo tipo, la mayoría sin estrenar. El espejo está bastante polvoriento. Mejor. Vale, tenemos un trapo. No sé para qué. Está tenso, creo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Creo que el nombre del clip ese viene como polla al culo. No hay nada. Pa' adentro. Está cerrada con llave. ¿Has oído hablar de mi llave? ¡No! ¿Otra vez? Tengo que hacer el... That room looks really dark. Claro, pero si no hay luz. Me voy a ir. No quiero saber. Si me ha dicho no sé qué de la luz, no quiero saber nada de momento. No, es que no puedo ir abajo, ¿verdad? Si voy abajo a la cocina, a no ser que la sombra se vaya moviendo. Entiendo que se va moviendo. Si voy a la cocina me va a pillar, ¿eh? ¿No puedes abrirla? ¿Has oído hablar de...? Ah, no, que no... Aquí no puedo. ¿Por qué hay puertas que sí y otras que no? Usar. Figura enmascarada de lugares lejanos. Tuviera... Vale, ok, lo que tuviera. Necesitamos encontrar un cuadro azul. ¿Azul? ¿Azul? Quería decir redondo. Azul. He abierto sin escuchar, ¿eh? Un cuadro redondo, ¿vale? Azul. Por más que toquetee el foco, de nada me sirve si no consigo encenderlo. ¿Has oído hablar de la vela que tienes en la mano? Enciéndelo. Usar. ¿Pero cómo que no? No entiendo, ¿eh? No estoy segura, pero diría que esta batería se usa con ese foco. Una batería. Vale, pues nada. Casa con tierra fertilizada. Vale. Es casi lo mismo. Azul y redondo. Las patas están verdes gracias a la lluvia. Imagino. Unas pinzas. Van bien para sacar comida del horno. O de una puta parrilla. Unas... Uy. Feliz aniversario. Vale, y hay algo más, ¿no? No hay nada más aquí fuera. Vale. Entonces... tengo que conectar esto con algo. Entiendo que necesitaría unas pinzas o alguna mierda así para conectarlo. Oye, hay autosave, ¿no? Ah, guardar y salir, vale. Qué mal rollo, tú, su vieja. ¡Ey! Un paisaje impresionante, 905, ta, 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 vale. Esto es el puto cuadro, ¿tú? ¿Qué es esto? Llévatelo. Las llaves del garaje, ¿no? Bueno, del garaje. Sí, de la puerta del garaje, ¿no? Un mando de distancia, tipo llavero, el botón está desgastado. Vale.
Todavía no puedo ir por ahí, supongo. O sea, no puedo ir por ahí, no puedo. No he ido al garaje. Recordad esta mesa. Si necesito esconderme, vale. Se ha actualizado el mapa. Vale, perfecto. Diccionarios, una buena colección de documentos. Libros de consulta de tipo de medicina. Vale, ok. Aquí no hay nada más. ¿Qué es eso? Un fichero de contacto. En la galería tenemos varios, pero los nuestros son de este siglo. La verdad es que están increíblemente nuevos. Máscaras africanas, sobre todo. Hay alguna ahí, indias, creo. Aunque no es mi especialidad. Vale, escuchemos aquí, ¿no? No puedo escuchar, voy para adentro. Hay algo está atascado en la cerradura. Creo que es una llave rota. El patrón de rotura de esta argolla coincide con el del mástil, que es la cerradura. ¿Cómo podría unirlos? Con tu vela. ¿No? ¿No? No. ¿Qué cojones? Escóndete. El más allá te da una señal. Me acabo de cagar, tú. La radio ha sonado. ¿Qué radio? ¿Dónde hay una radio? ¿Dónde hay una puta radio aquí? Pero no puedo interactuar. O sea, si es la que está ahí de encima, no puedo interactuar con ella. O es en otro lado. Y hay otra radio que no... Espera, un momento. ¿Puedo...? O sea... Ah, no puedo interactuar, pero me ha asustado. Mira, me cago en la puta. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Estoy dos puntos tenso, ¿vale? O sea... La canción del miedo se llama el videojuego. Algo así. No sé, no sé inglés. Vale, a ver, espérate. En esta puerta entré. Aquí me pedía llave, ¿no? Ah, no me pedía llave, ¿no? Vale. Bien. Este juego me acuerdo que me gustó. Joder. Yo los puzzles están guapos, pero me estoy tensando más que Tenzin Han, la verdad. La canción del horror. La canción del miedo. Pero, a ver, lo del corazón, ¿por qué es? Basta de que le palpite el corazón, que me asusta a mí. Pinceles, pinturas acrílicas y botellas mal cerradas. Lo que fuese que contenían... Ha manchado las estanterías. Este cuadro no es redondo, así que me suda la polla. Hay marcas en el suelo. Deben estar relacionados con la trampilla del techo. Ajá. ¿Usar? No llego con estas pinzas. Necesito algo más largo. ¿Qué tal está? Digo, ¿qué? No sé, no voy. Necesito algo más largo. Yo le prestaría mi bow, pero... Pues sí, voy con el culo apretadísimo, la verdad. Siempre me equivoco de botón. Voy con el culo apretado que flipas. Menos mal que es infinito con lo de apagar y encender, porque si no... Estimado Sebastián, el de la sirenita, el cangrejo, quería hacerte saber que voy a tomarme el tiempo de descanso y que la tienda estará cerrada a partir de mañana. Me causaría rubor si hablan, hermano, estamos en el 98, ¿sabes? Habla castellano normal. Si enterases por el cartel de la puerta. Mi hija está de viaje y me cuesta llevar la tienda yo solo. Más teniendo en cuenta que no consigo descansar mucho últimamente. Cuando vuelva, reabriremos la tienda y te lo haré saber. Espero haberme recuperado para entonces. Recibe mis más cordiales saludos, Isaac Farber.
Ok, no. Tengo una puerta aquí, ¿no? ¿Solo hay una puerta aquí? Okay. ¡No! ¡He entrado! Me olvidé de escuchar, gente. Hostia, me va a pasar que en una de estas no escucho, entro y están las manos locas esas. Nada interesante, solo un viejo tocadiscos. Instalar andamio aquí. Instalar andamio, pintar fachada, arreglar gotera, asegurar tejas sueltas, revisar tuberías viejas. El que viniera tenía un poco de curro, la verdad. ¿Es este el número? ¿841? No, ¿verdad? Entiendo que es un número solo. Para la combinación será un número de dos dígitos como mucho. No soy ni mierdas, así que para adentro. Oh God. Is there someone on the other side? I have to get in there. ¡Qué miedo! No quiero, ¿eh? ¿Has oído hablar de la llave maestra? No, no puedo usar la llave maestra, ¿verdad? Es otro tipo de llave. Hay alguien ahí llorando, tío. Candado, tal, no sé qué. Vale, a ver. En una vas a escuchar y te vas a cagar, seguro. Seguramente. Uy, este pasillo. Uy, este pasillo. ¿Susto? Ah, no. Vale, pues no hay susto. Vale, ¿dónde me queda ir? ¿Eso es la puerta que va para afuera? ¿Que fuimos antes? No, terraza es lo de ahora. Vale, ¿y por qué no entré en esa puerta? Era de un cuadro. No, pero estaba pensando que el cuadro ponía el número de la casa. ¿Sabes? Como no lo vi fuera porque soy ciego, por algún motivo. ¿Aquí qué coño había? Ah, lo de... Vale, vale, vale. ¡No tenemos luz! No tenemos luz, ¿eh? No vas a escuchar. A ver. Yo qué sé. Yo no he oído nada, pero luego habían llantos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace... ¡Ah! ¡Ah! ¡Si no hay nada! Vale, me falta este puto cuadro que no sé dónde está. Vale, entiendo que aquí no puedo hacer mucho más. Se va. Mi pregunta es, ¿la sombra, las manos locas esas, se van? ¿Puedo entrar aquí o me van a matar? Porque el siguiente paso lógico es ir a la cocina, envolver, supongo, o secar el suelo con el trapo para que el cable no esté en corto, encender la puerta, la puerta a la luz y ya está. Escucha, pero no puedo escuchar. Si no puedo escuchar es que estoy a salvo. Pa'lante, tío. Si me muero, me muero. A tomar por el culo. Estamos bien. Vale, ahí está la cocina. Me suda la polla. Pa'lante. Ah, si no te deja escuchar, está todo fino. Joder. Ey. A ver, tú. Pero, que quiero interactuar con el cable, loco. ¿Por qué no me deja? Ah, que tengo que mirar abajo. Un poquito de trapo. Se va a electrocutar, ¿eh? Va a morir. ¡Perfecto! Ya no hay charco. Vale, ya no hay charco. Ahora no hay corto. Ahora podemos poner la puta luz y dejarme de velas ya. ¡Qué estrés, su vieja! ¡Ay, espérate! Que hay una puerta aquí. Aquí hay una puerta. ¿Era? ¿Cuál era? Esta. ¿Has oído hablar de mi llave maestra? Vale, vamos a escuchar por si acaso.
De pequeña me metía en armaritos vacíos, como este jugando al escondite. Y un día salí de él. Y sale, suena. La he interpretado como las mierdas, pero he intentado hacer YMCA. Un momento de, un momento no, un montón de trastos apilados. De cualquier forma, es imposible pasar. ¿Es imposible pasar? ¿Por qué quieres pasar? Me puedo esconder aquí. ¿Y esto? Para encender arriba un poquito de leña. Ok. Ella estaba casada con Daniel. A lo mejor lo dejó por otra cosa, ¿eh? A lo mejor lo dejó. No, Daniel, tu alcoholismo. Alcoholismo, claro. Resulta que era lesbi y no sabía cómo salir del armario. Tu putísima madre, tú. Ay, qué susto, cojones. Los putos jumpscare. No hay jumpscares en este juego. Me cago en la puta, ¿eh? Pero puede servir, es verdad. O que quería salir del armario. Te dije que había. Ya, ya veo, ya. Vale, espérate. ¿En esta puerta qué había? Vale, era la despensita, ¿no? Vale, sin más. Podemos ir a poner la luz. ¡Pum! Un airito total. ¿Tenías calor, loca? Toma un poquito de viento. Pidgeotto utilizó tornado. Tu alcoholismo, Daniel. No aguanto esto. Me voy con mi amiga. Voy con mi amiga a descansar. Me voy la típica, ¿no? Me voy a... de vacaciones. ¿Por qué el juego sabe que ya puedo poner la luz? El juego lo sabe. Me cago en la puta, ¿eh? Hace tremendos bollos. Sí, sí, total. ¿Utiliza las tijeras, mi amiga? Buah, increíble. El juego lo sabe. ¿Qué haces, loca? ¡Baja! Le estoy dando para abajo. Ha subido ya sola, ¿eh? Es una señal. Loca, me cago en la puta con los sustos, ¿eh? Bueno, no tengo la contraseña de esto todavía. Tenemos el 7. Solamente. Mi amiga la panadera, total. Plan, Daniel, no era tu alcoholismo. Si tu alcoholismo me la sudaba. Gente, somos electricistas. ¡Míralo! ¡Está herido! Daniel, if you're here. Mira, llegas a lanzar ese trigger un poquito antes, mientras estaba por el pasillo, me hubiera cagado. Pero ahora con luz es como que ya, ¿sabes? Me lo llegas a lanzar justo aquí, llega a sonar justo aquí y te digo que me cago. Me cago vivo. ¡Ey! ¡Ole! La luz. Porque aquí no hay luz. Se os ha fundido esta bombilla, ¿eh? Yo que tú la repararía. A ver. ¡Me cago en la puta con Rebeca! ¡Me he cagado! No va. Me mantiene extensión este puto juego todo el rato, ¿eh? ¿Tú te piensas que te va a durar? No, la verdad es que no. La luz se va a apagar. En cuanto salga de aquí, se va a apagar. Hombre, se ve bastante. La verdad es que me pone contento que se vea. A ver. Tenemos aquí un candado. ¿Y dónde era lo de prenderle fuego a la casa, gente? Era arriba, ¿no? Creo que era arriba. Me ha asustado con el Rebeca, tío, de los putos huevos. Oye, ¿esta puerta no la...? Ah, sí, sí, la he abierto, sí. No he dicho nada. Estoy más tenso que Tenzin Han, tú. Me cago en la puta.
Vale, creo que lo de prenderle fuego a la casa era arriba. Digo prenderle fuego a la casa porque va a salir mal. Rebeca la serpiente. Lo he medido por eso y porque es lore ya. A ver, no es aquí, no es a... ¿Es en el despacho? No, ¿verdad? ¿Dónde coño era, gente? No me acuerdo. No me acuerdo. Ahí no, porque ahí estaba la sala. ¡Ah, pero ya tenemos luz! Ya tenemos luz. Podemos venir aquí, ¿eh? ¡Ey! ¡Ah! ¡Ja! Le de... ¡Es oscuro de esto! Si tienes luz, ganaste. Hay un libro abierto sobre la mesa, pero está en ruso. Reyes, ese es una mano. ¿Algún idioma se... o algún idioma semejante? Ah, vale, no sabe, la verdad. Vale, vale. Se ha quitado la. O sea, igualmente yo no entraría. Si fuera yo, no entraría, la verdad. Parpadea la luz. Estaban las manos locas esas por ahí. Hay un ventilador, que es nuestro archienemigo. Una especie de muñeco encima de la cama. Una maleta llena de ropa y otras y otra vacía. Se iban a ir, pero no terminaron el equipaje. ¿Qué es esto? Yes. ¡Hostias! Una grabadora, topocha. Grabación de Masha. La voz grabada de la empleada del hogar, Masha. En la cinta aparece escrita una fecha, 11 de septiembre del 98. Me da miedo reproducirla, sinceramente. I am starting to worry. A few days ago, Mrs. Catherine started sleeping in Saul's room with the children. She's been avoiding me lately. Is she ashamed of something? Alexander and I have lived in this house for 16 years. With her. Es rusa. Mr. Sebastian. El acento. Parece prima de Jamie. De Jaime. Pero es ruso esto, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, muy rico! El barrio está tranquilo. Desierto, más bien. Voy a mirar. La puta radio, tú. Qué susto. Viejos vinilos esparcidos por la cama. Música clásica. Aunque no reconozco las piezas. Voy a coger el bebé y va a haber susto. No quiero interactuar, ¿eh? Muñeca roja. Una muñeca de trapo con una flor en el pelo. ¿Está feliz o simplemente hambrienta? ¿Pero por qué me dices hambrienta? Y te la llevas con toda una, con toda su polla. Se lleva la muñeca. Déjala ahí a tomar por el culo a la muñeca. Ay, Dios, te queda mal, ¿eh? Como se encienda esa tele ahora, me cago, ¿eh? No quiero seguir jugando. Me da miedo, ¿eh? Tampoco puedo seguir mucho más. A ver, vamos a encender. Vamos a hacer la hoguera. No me acuerdo dónde era la hoguera. ¿Era en el despacho? No, ¿verdad? ¿Dónde era, tío? Es que no me lo marca. Buenas tardes, caballero.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ah! He pegado un gritito de niña que flipas, ¿verdad? Buenas tardes, caballero, te llevas. Me he cagado. O sea, totalmente. ¡Hostia puta! Necesito un clip de esa puta mierda, ¿eh? ¡Hostias! Algo horrible se acerca. Tienes que encontrar un escondite antes de que sea demasiado tarde. Examina tus alrededores, el puto armario, en busca de lugares donde puedas ocultarte. Una vez hayas interactuado con un escondite, quedará marcado en el mapa. El tiempo apremia. ¡Para correr, manténgelete! Tira para adentro, ¿eh? ¿Qué es este videojuego? Era lento, ya. Ahora puedes correr. Es ahora cuando puedes correr. Vale. Has conseguido esconderte, pero lo peor está aún por llegar. Mantén la cabeza fría. Para calmarte, sigue el ritmo de los latidos de tu corazón. Cuando el borde blanco llegue al centro del círculo. O sea, LT son los gatillos traseros, ¿verdad? No dejes que tu corazón se acelere demasiado o entrarás en pánico y sobre todo no lo mires. ¡No lo mires! ¡No mires el qué! ¡No mires el qué! ¡No! ¿Cómo que no lo miro? ¡Ay, Dios! Este videojuego... Estás tú que salgo yo de ese... Estás tú que salgo yo de aquí. Muerte de la luz. Mira, me quedo a vivir en ese armario, es mi casa. ¿For real? Or am I imagining... Lo ha dicho for real, ¿eh? O me lo he imaginado. Hombre, si tú lo has... Pero la coña de estos videojuegos es la de siempre. Hermano, que yo... A mí me pasa esto y estoy... Las piernas me llegan al... Vamos. Corro como si no hubiese un mañana. ¿Con qué me dijo que corría? ¡Mira, mira! ¡Po, po, 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 po! ¡Que puedo correr! ¡Let's go! Vale, vale, vale. Me han abierto, vamos, posibilidades. Kunrito, ¿cuánto dura este videojuego? ¿Cuánto dura este puto videojuego? Guarda recuerdos de mi niñez más modernos que estos juguetes. ¡La casa de muñecas! Esta casa de muñecas es maravillosa. Dijo que había escondido no sé qué mierdas en la casa de muñecas. Okay. Tengo que colocar... Habían cuatro muñecas o no sé qué polla, ¿no? Yo la dejo ahí. 18 horas de media. Vamos a tardar más. Pero, Saúl, hijo mío, que solo dibujas cosas que dan puto miedo. Me cago en tu vieja, ¿eh? Saúl, 7 años. Cuando le dé la vuelta al dibujo, me va a dar un susto. Ah. ¿Qué clase de niño hace dibujos así? Algo ha debido pasarle. Sí. Saúl el artista. Mira, Saúl, me cago en tu puta madre. ¿Sabes, Saúl? Crack. ¡Ey! Menos mal que en esa puerta no iba a entrar igualmente, así que... ¿dónde se prendía fuego a las cosas? ¿Era aquí? No sé si era aquí, ¿eh? No, aquí estaba la pava...
La pava aquella. Hostia, qué susto, tú. Es que estoy todavía sobresaltado, Loco, que lo miré antes y no me acuerdo. ¿Dónde me pedían combustible para prenderle fuego a no sé qué mierdas? ¿Era en la cocina? No, no en la cocina no, porque fuimos después. Aquí tampoco era. Bonito sillón rodeado de libros. No me importaría sentarme a hojear algunos. Buen momento, la verdad. Yo creo que es buen momento, para sentarte a hojear libros. No salgas pitando de esta puta casa, ¿no? Pues no me acuerdo dónde era, O sea, hemos entrado al cuarto de juegos. Bastante bien. En la terraza, puede ser. No me voy a acercar a esa puta puerta del demonio, Ya os lo digo. Ah, era aquí, es verdad. A la BBQ, ¿no? Ah, pues no era la BBQ. Pues no me acuerdo. O sea, literalmente lo miramos hace nada y no me acuerdo. Esto es para tal, esto es las pinzas no creo que funcionen con esto. No me sirven las pinzas, claro. Digo, a lo mejor las puedo usar de conductor, pero no. Mira que la casa no es muy grande. Pero me pierdo yo, que flipas. Vale, vamos corriendo. Que ya puedo correr con toda mi polla. ¡Corre, loca! ¡Ole! Hasta luego, mancha negra random. Aquí dentro no era tampoco. O sí, no me acuerdo. Ah, no, aquí es donde estaba esta mierda, es verdad. Te iba a decir una cosa, cuéntame. Voy para abajo, Ahora me dices, si corres te persiguen. Y yo, ¿qué? No quiero entonces. Vale, voy a ir por aquí. Porque puede que sea aquí. Mejor miro en silencio mientras río. No. Ayúdame un poquito. Un poquito de ayudar. Era el cuarto de... Era aquí. Tampoco era aquí. Es lo de lo que acabo... O sea, a ver, confírmame. Si lo he adivinado, lo he adivinado. No debería de correr porque me atacan. Tienes una cosa que hacer con luz. ¿Sí? No me acuerdo. Yo creo que la tensión del momento hace que me olvide de los rollos. Tío, vamos a ver. ¿Dónde coño tenía? ¿Era en el comedor? O sea, ¿dónde coño tenía que poner yo lo del fuego? Hostia, es verdad, en el... ¿Pero dónde coño está el garaje? Ah, ya lo veo. Oh, es verdad, que tenemos la la puerta. True. Vale, pero primero quiero venir aquí. Porque no me acuerdo si era aquí. Creo que no, ¿verdad? Sí, era aquí. Joder. Me ha costado, Lo de la chimenea, es que no me acordaba. Cerillas, ¿no? Creo que gastaría todas las cerillas antes de conseguir ese... hacer fuego. Ya he colocado la leña. Ahora necesito si... Out... O sea, podía dejar velas en zonas y acabo de malgastar esta. ¿Me estás queriendo decir? Me parece bien. Está guapo, la verdad.
Sí, no me acordaba del garaje. Vale, pues vamos para el garaje del tirón. Corre, loca. Uy, no era aquí. Me equivoqué. Usted perdone, señor, que se estuviera bañando. Me he equivocado. Sigue faltándome el cuadro redondo. Vale, aquí había que reiniciar esta mierda, tal, no sé qué. Y también había que hacer la de... Está cayendo agua. Vale, hay que reiniciar esa vaina, ¿no? Vale, pulse el botón izquierdo, encendido, vaciado. ¿Cómo era reiniciar? En caso de avería en el circuito que impida el correcto funcionamiento de la caldera, puede realizar un apagado de emergencia manteniendo pulsado el botón azul durante 4 segundos. Comprendí. ¡Botón azul! ¿Botón azul? ¿Me está troleando? Apagado. Vale, pues vamos a apagarla, supongo. Espera. Izquierda, apagado. Centro, encendido. Derecho, vaciado. Vale, pues apagar. Apagar, he dicho. ¡Ah! 3, 4. No sabía que tenían colorinchis. Tenían colorinchis. ¡Somos libres! Me voy a tomar por el culo de esta casa, ¿eh? ¡Oh! ¡Los cables para arriba! Los cables para usarlos arriba, tú, vale. Ha debido dejar de una de sus carpetas dentro del coche. ¿Intento coger la carpeta? Sí, claro. ¿Por qué no? ¡Pero píllalas! ¿Está? El botón era redondo y era azul. Por lo tanto, es verdad. Es verdad que son lo mismo, ¿no? Azul, azul y redondos, correcto. Tienes toda la razón. ¡Wow, wow! Vale. Leer. Usar. Parte de un objeto coleccionable, una carpeta azul. Hay varias hojas de papel en su interior. No se puede abrir ni nada. Bueno, no sé para qué coño quieres eso, entonces. Esta es la puerta que no se puede abrir. O está hecha polvo. ¡Eh, señor! ¡Ayúdeme! ¡Socorro! Estoy en una casa que me quiere matar. Pasó un man en camioneta, no me quiere ayudar. ¿Qué está pasando? Están pasando coches. La pava ha dicho que el barrio estaba desierto. Nos ha engañado. Esto no se puede abrir. Por aquí va a haber alguna muñeca. Para casa de muñecas, vamos. Casi seguro, tiene pinta, ¿eh? ¿Qué es esto? Una barbacoa me recuerda al verano que pasé con Daniel en casa de sus tíos en la playa. O algo para encender el fuego arriba, ¿no? ¿Pastillas de encender? Pastillitas de... Arriba no, abajo. Un pico y una pala. Sin más, no me lo puedo llevar. Hombre, a ver. Yo cogería la pala por si viene algún man... Y le reventaba la puta cara. ¿Qué pasa? Y le reventaba la cabeza, la verdad. Escuchemos. Comprendí. Pa' adentro. Cerrado en llave. Esta tiene que ser la puerta del servicio. Es rara. La mansión que no tiene una. Ok. ¿Has oído hablar de...? ¡Ah! ¿Ya es el último uso de la llave maestra? Anda. Vale, pues no tenemos llave maestra. Ok, vale, voy para arriba. Mierda, voy para arriba. A usar las pinzas. En la casa, ¿eh? O sea, la parte de arriba.
Aquí no hay nada más que hacer. Entiendo. Ey. Tengo lo de la combinación todavía abajo. Que sigo sin saber el número de la casa y el cuadro. ¿Dónde coño está? Era afuera, ¿no? Sí, era afuera. No me ataques otra vez, por favor, ¿eh? ¡Abre! Loca. El número de la casa puedes verlo ahora. ¿Estando dónde ahora? ¿Ahora, ahora? ¿O ahora antes desde afuera? Usa. Porque de verdad, que me está costando que flipas. ¿Tiene? ¿Qué pone? Desde afuera del porche, donde por donde salimos antes. Desde la principal. Ah, porque ahora hay luz. Claro. Ahora hay luz. Tiene sentido. Vale, vale, voy entonces. O sea, voy a mirar el número, así ya me acuerdo. Que lo mismo me olvido de aquí a allí otra vez, pero bueno. ¡Corre, loca! Sí, sí, ahora entro ahí. Estás tú que entro. O sea, es que una polla entro ahí, ¿sabes? Claro, tiene sentido. Si no había luz, no podía verlo. Pero ahora que hay luz. Mira cómo corre la pava. Ole, ole. Para afuera. De verdad, no sé qué haces todavía en esta casa. Huye de aquí. ¡Cuatro! No comprendí. Cuatro. Vale. 7, 4. Y me falta lo del cuadro. ¿Qué? No quiero, ¿eh? Que suene la alarma. Que venga la policía. Que venga la policía y me eche un cable. Se ha apagado. Ok. Pues se ha apagado. Pues ya no va a venir la policía ya. ¡Qué susto! ¡Otra puta vez! ¡Corre! ¡Corre, corre! Vale, sé dónde esconderme, ¿eh? Tío, que no me sale. Dale cuando esté en el centro, ya, pero como son los dos a la vez, yo creo que
no los timeo a la vez, ¿sabes? Y por eso la lío. Si es cuando justo se cierre, darle. Pero creo que no los estoy timeando a la vez. Ese es el problema. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Estoy pendiente del móvil. Me tienen que avisar igualmente, o sea que tranqui. Un segundo, ¿eh? ¿Qué te parece el jueguito? Está guapo, ¿eh? O sea, me tiene muy tenso, pero consigue su objetivo. O sea, bien. Vale, tengo que ir... Uy, tengo que ir a la... A la habitación esta, ¿no? Que es donde no he entrado. No digo nada. Pa' adentro. Okay. Vale, hay dos puertas. Al fondo hay algo. Hay una librería bloqueando la puerta. ¿Qué demonios habrá ocurrido? Es que un man la habrá tirado, loca. Escuchemos. Te voy a pasar ahora una foto del cyberpunk. Uf, se tiene que ver que flipas, ¿no? El latente está atascado y huele a rayos. Algo sobresale ahí abajo, un truño. Hay un puñado de productos de higiene dental a medio gastar. Tengo que usar algo, las pinzas, ¿no? ¡Pero hermana! ¿De qué te estás metiendo la cabeza ahí? ¿Sabes? Échate un poco para atrás o algo. Otro puto muñeco de estos diabólicos. No voy a tocar eso. Mejor no lo toques. Ahora es que no. Vale. Seguimos. Necesito algo que se. Que haga que se pegue la llave para abrir la puerta aquella. Las cerillas entiendo que es. Para yo encender las velas. No, no. Las cerillas entiendo que es para otra cosa. No sé para qué. Vale, vamos a escuchar aquí. Hay alguien, ¿eh? Va a estar cerrado. No entro ahí. O algo, exacto. O algo. No me meto ahí ni de coña. Que le den por el culo, ¿eh? Me suda la polla. No, no, no. ¡Ay, mira el reloj gato! El reloj gato está guapo, ¿eh? No sé, me ha llamado la atención. ¡Otra radio! Va a sonar, ¿no? No conozco ninguna de las bandas de estos discos. Me hago vieja. ¿Cómo que te haces vieja? ¿No supone que las cosas son viejas aquí? ¿O es que este cuarto está...? Sí, claro, es como más moderno, ¿no? Tiene un PC y todo. Vale. Un póster a través del espejo. Me encanta Carol. Seguro que todo el mundo piensa que es... De Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ja! Mira, un skate. Está lleno de medallas y trofeos. Vaya hacha. Vale, eso es para esconderme, ¿no? La cama de una niña. Está hecha, pero cubierta de polvo. Hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Otra cinta! Bueno, gente, se viene susto, ¿no? Mommy's really scared. ¿Qué? Vale.
No me acordaba de lo de la puerta, tú. Vale, espérate. ¿Puedo volver a escuchar esto? Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. Ha roto todos los espejos de la casa. And that song? I hear it everywhere. I wish we'd never listened to it. Something is watching us. Sí. Y escuchando esta cinta, tú todavía te quedas aquí, hermana. Parece que han vaciado el armario. ¡Y no te podías meter antes! ¡Boba! ¡Pegamento! ¡Ué! ¡Pegamento para la llave! Sí. Vale. Vale, vale, que sí, que sí. Que... Espera, lo puedo combinar. Entiendo que es luego, ¿no? Espera, un segundo, gente. Cosas. Un segundo. Gente, increíble directo. Lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí porque me tengo que ir, ¿vale? Guardar y salir, entiendo que me deja aquí, ¿no? En este punto en concreto. A ver, varias cosas. Primero, está. ¡Marica! 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 Pues marica, me tengo que ir. Me tengo que ir, seguiría, porque justo lo que iba a decir. Jugablemente es eso, me recuerda mucho a el Until Dawn y tal. Te mueves, interactúas con rollos, pero tiene puzzles, rollo Silent Hill, Resident Evil o el último que jugamos, el... ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Tormented Soul, ¿vale? Bastante guapo. Da bastante mal rollito porque te mantiene tenso todo el rato. Tremenda apretada de culo. Efectivamente, tengo el culo más tenso que Tenzin Han. O sea, estoy más apretado que apretadix. Y estamos en el episodio 1. ¿Cuántos capítulos tiene este puto videojuego? Va a durar un huevo, ¿eh? O sea, llevamos 2 horas. Que mejor, porque me está flipando, ¿eh? O sea, me está gustando bastante. 5 capítulos, vale. Me está gustando bastante el puto juego. O sea, muy bien. Un rito. Esta aportación al canal, increíble, está guapo, ¿eh? Y cada vez se complica más. Madre. Veremos, o sea, me lo voy a pasar, seguramente. A no ser que, por lo que sea, me dé mucho miedo. Pero no creo, o sea, me dé mucho miedo en el sentido de que me dé un jamacuco. Lo dudo, la verdad. Nada más, muy guapo, no me esperaba nada realmente. Me esperaba algo más sencillo y joder, colega, ¿eh? Muy bien. ¿Quieres cosa curiosa? Cuéntame. O sea, dime, tengo. Voy a mirar lo que me has pasado rápidamente. Uy, la música. Claro, no hay sonido del juego porque he tabulado, ¿vale? Voy a mirar lo que me has pasado rápidamente. Así te doy opinión. Así, en directo. Mondongo. Hostias. Pues para estar en alto, esto se ve que flipas, ¿no? La iluminación y todo, joder, el puto juego tiene que... Está muy guapo, ¿eh? O sea, yo me lo quiero jugar en algún puto momento, 100%, la verdad. Eventos que te salgan a ti no pueden no parecerles a otros. Vale, una cosa. Antes, en el lobby central que había... Me daba la opción de elegir a otro personaje. Entiendo que no es que yo con la tía venga a la casa. Es que con la tía vengo a la casa y con el pavo voy a otro sitio. O es que con el pavo puedo venir a la casa y son diferentes. En plan, ¿puedo hacer lo mismo con diferentes personajes o es que cada uno tiene su parte? Porque no lo entendí muy bien eso, la verdad. Eso es lo que me quedó duda, lo único. A la casa puedes ir con 5 personajes. Comprendí, vale. Entonces podía haber elegido al pavo y hacer todo esto, pero con el pavo y lo que me dices tú. No me hubieran aparecido cosas que le hubieran aparecido a la pava, ¿no? O sea, que va cambiando. Oh, ¿qué pasa, Cés? Estabas ahí en la penumbra. Tú eliges uno. Vale, vale, vale.
Sí, eso es lo que me dijo Junrito, ¿no? Que hay gente que si no sobrevive, pues no va a tener más historia, ¿no? ¡Ah! ¡Qué hablas! ¡Qué guapo! Joder, está guapo el puto game, ¿eh? ¿Qué tal estamos? Pues justo chapando porque he quedado, me tengo que ir. He abierto más prontito hoy porque quería no dejar de hacer streaming. Así que he chapado rápido, la verdad. Así que eso. No me esperaba gran cosa del juego y me está flipando, así que lo seguiremos. Mañana probablemente hagamos Dark Souls y vamos alternando Dark Souls con Song of Horror hasta que acabemos uno de los dos, ¿vale? Te vas porque quieres. Hombre, es que... Y lo de los personajes es por ejemplo, en este episodio... Ah... Vale. Sí, que claro, tiene consecuencias, ¿no? Comprendí. Joder, gente. Mira, Cacho Brasito me está sacando ya el Leonhard. Es que me acabo de mirar, digo, oye, tengo hombritos. Ya, el gimnasio ya da sus frutos, gente. Nada. Que me estoy enrollando, como siempre, ¿vale? Gracias a todo el mundo, ¿vale? Es que me tengo que ir, me tengo que cambiar e irme. O sea, si no, no me da tiempo. Gracias a todo el mundo por estar en el streaming, como siempre. Nos vemos mañana, probablemente Dark Souls. Continuemos, ya tiramos para el DLC en Dark Souls 3, así que mañana DLC. Y seguiremos con Song of Horror porque de verdad me está gustando. Con calma, porque me está dando más miedo que cualquiera otra de las cosas que jugamos. O sea, más me está cagando más que el puto Outlast, ¿sabes? Que el Outlast me metió un par de jumpscares, pero esto como más tenso todo el puto rato y no te esperas cosas. Joder, bastante guay. Eso, lo de siempre, gente, échense crema. Si no hace sol, échense crema igual para hidratarse. Pero no se echen crema solar si es para hidratarse. Échense crema normal, ¿vale? ¡Chao!